Muy buenos días, compañeros, trabajadores de la educación secundaria técnica. Bienvenidos a este viernes de charlas pedagógicas. El día de hoy vamos a tener nuestra plática sobre lo que es el informe final del Plan Estratégico de Transformación Escolar, que debe de ser cada año. Y para ello tenemos la experiencia valiosa de nuestros compañeros. Algunos de ellos ya tienen más de 3 años en estar en este programa y llevar a cabo esta metodología. Para ello nos acompañan los profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 5. Profesor. Buenos días, Benjamín Ordóñez, profesor de informática de la Escuela Secundaria Técnica número 5. También nos acompaña la profesora Esperanza de la Escuela Secundaria Técnica número 2. Muy buenos días. Esperanza Juárez de la Secundaria Técnica número 2. Y también nos acompaña del área de operación y gestión número 1, el profesor Marco. Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy el profesor Marco Antonio Vargas Moreno, del área 1 Poniente de Operación y Gestión. Bienvenidos, gracias. Muy bien, iniciemos esta plática con ustedes. Este informe, lo que es el informe final del Plan Estratégico de Transformación Escolar, tiene que llevar a cabo un proceso y en este proceso tenemos que recurrir a una metodología que nos auxilia a establecer estos informes de manera objetiva, lo más objetiva que podamos, y esto con la finalidad de hacer el seguimiento a nuestras metas, a nuestras diferentes actividades que realizan las escuelas secundarias técnicas, no solamente ellas, sino incluso las áreas de operación y gestión. Para ello, yo quisiera que el profesor Benjamín nos auxiliara en un poquito la plática sobre cuáles son los elementos básicos que tenemos que atender para la elaboración del informe, profesor. Claro que sí. Primero que nada, vamos a ubicar este procedimiento. El informe técnico pedagógico es parte de uno de los 4 pilares básicos del PETE. El primer pilar fue la autoevaluación y el diagnóstico, donde salieron todo lo que íbamos a atacar. Después vino un plan de intervención a mediano plazo, que es donde surgieron toda nuestra misión, nuestra misión, nuestros objetivos. Y luego ya viene un plan de intervención a corto plazo, que es donde establecemos nuestras metas, nuestras actividades, cronogramas, ya cosas más específicas a corto plazo. Y entonces ya viene esta etapa, que es el seguimiento y la evaluación. El seguimiento y la evaluación se compone de 4 partes. La primera parte es una bitácora. La bitácora es donde vamos a registrar los responsables, las actividades, si se logra, si no se logra, pero por escrito, ¿sí? Después tenemos otro elemento que es el portafolio de evidencias. Es uno de los más importantes, ya que aquí vamos a guardar todos los archivos, fotografías, memos, todo aquello que nos va a dar la evidencia precisamente de que se están logrando o no todo lo que sea planeado. Luego encontramos el pizarrón de autoevaluación, uno de los elementos claves de todo este procedimiento, porque aquí vamos registrando todo lo que son nuestras metas con base a nuestros estándares, a indicadores, que ya previamente ya se vio que son los indicadores, que nos están viendo cómo vamos a medir, cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Y después ya llegamos a nuestro informe técnico pedagógico, que es el que nos compete el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿el informe técnico pedagógico qué es? Bueno, pues son todos esos documentos que nos van a avalar el logro de las metas que se plantearon en el programa anual de trabajo, ¿sí? Con base, obviamente, al PET, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Si ya tengo un pizarrón de autoevaluación, ¿para qué yo quiero avalar este logro? Bueno, pero este logro es muy importante de observar porque va en base a los logros pedagógicos, ¿sí? Que es básicamente para lo que se creó el PET, para hacer logros pedagógicos. Entonces, aquí donde lo vamos a demostrar, ¿sí? ¿Ante quién? Bueno, pues sí, ante autoridades, pero principalmente ante nuestra comunidad escolar. ¿Por qué ante nuestra comunidad escolar? Porque, bueno, en nuestra comunidad escolar es donde realmente vamos a saber si se logra o no y si vamos a mejorar o no. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues nos vamos a retomar el pizarrón de seguimiento y de ahí vamos a revisar primero todas nuestras metas. Ya que revisamos todas nuestras metas, vamos a ver si se lograron o no y si realmente tienen relación las metas con los objetivos. Después que revisamos eso,
pues vamos a ver qué nos falta por hacer, qué nos falta por hacer y además qué de lo que hicimos amerita cambiarse, porque también no quiere decir que porque ya lo haya escrito tiene que ser así para siempre, ¿no? Hay escuelas que dicen, oye, pero no lo logramos, ay, pues qué le ponemos así para más o menos disimular que se logró, ¿verdad? Pues no, ahí es importante, es una fase muy importante saber que no lo logramos, pero realmente hacer las modificaciones necesarias para mejorar. Es la etapa más bonita del proyecto porque es la oportunidad de las escuelas de evolucionar precisamente. Es decir, el documento no es un, es un documento que debe de ser tan estricto, tan apegado a la norma, sino finalmente es un reflejo de lo que está pasando en la realidad. Y si la realidad me indica otra situación, ¿qué debo de hacer, profesor? Pues si el documento me está dando como realidad que no hay logros, pues se tiene que reflejar como es. Y precisamente se tiene que retomar todo lo que se había planeado y hay que ver qué es lo que no se logró, quién no lo logró, quién, o quiénes no lo logramos, por qué, qué no se tenía para lograrse. Y entonces, entre la comunidad escolar, debatir y llegar a la solución óptima, ¿sí? Lo más padre de este tipo de oportunidades es llegar precisamente a corregir esos errores porque entonces realmente estamos mejorando. Muchos se piensa que este tipo de trámites se toman como trámites sin tomarlo como un procedimiento de aprendizaje también de las escuelas y de mejoramiento, que eso es lo que se busca precisamente. Muy bien, ahorita estamos tocando el punto sobre la visión metodológica que debe tener el informe técnico pedagógico, el informe final, pero yo quisiera que la profesora Esperanza nos platicara un poquito ya de situaciones muy concretas, de situaciones muy específicas. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la Escuela Secundaria Técnica número 2? ¿Cuál ha sido su experiencia en relación con el informe, con la metodología del Plan Estratégico de Transformación Escolar, el PETE? ¿Y qué es lo que ustedes están o han vivido a lo largo de este periodo de ejercicio de este plan estratégico, profesora Esperanza? Muchas gracias. Sí, en la Escuela Secundaria Técnica número 2 hemos tenido ya, es en nuestro cuarto año de estar trabajando en lo que es escuela de calidad y por tanto hemos estado trabajando con un plan estratégico de transformación escolar. La experiencia que nosotros pudimos observar, vivir sobre todo más que observar, vivir, es que al término de los 3 años en que uno tiene que hacer la revisión de las metas que fueron planeadas a mediano plazo, encontramos que las metas que nosotros nos habíamos fijado en cuestiones del aprovechamiento, del logro académico, no las habíamos podido alcanzar. Nosotros habíamos planeado metas y encontrábamos al término de esos 3 años que teníamos un aprovechamiento del 7.7% cuando nosotros aspiramos a llevarlo más alto. Alcanzamos una reprobación del 7.7% cuando nosotros habíamos pensado que podía ser del 3%. En las pruebas de enlace, los niveles de insuficiente y de elemental no hemos podido superarlos, seguimos estando en esos niveles, subiendo poquito los puntajes, pero no se ha visto sustancial. En COMIPEMS, un área muy importante para nosotros porque es la colocación de nuestros alumnos en mejores oportunidades en cuanto a lo académico, ahí sí hemos subido, ahí sí hemos ido escalando los lugares poco a poco, pero también encontrábamos nosotros que teníamos 23 alumnos con rezago, algunos nuestros, algunos que nos venían de otras escuelas, y oficialmente una deserción del 4%. Sin embargo, esto era lo que estaba en los documentos, en el informe final que el profesor Benjamín ya mencionó, en el seguimiento de los 3 años, pero sobre todo en el informe final. Encontrábamos que nuestro gran problema para no haber alcanzado el aprovechamiento y por tanto haber bajado la deserción, estaba en el grave problema que teníamos de ausentismo de parte de los alumnos. Era una situación de verdaderamente desesperada porque no podíamos encontrar, no sabíamos hasta ese momento al corte de los 3 años qué era lo que estaba ocasionando que nuestros chicos no asistieran a clase. No teníamos la información sistematizada, teníamos así como la idea del por qué, pero nada, un trabajo que nos pudiera decir estas son las causas y por aquí le tenemos que. Al término de los 3 años, entonces nuestra escuela, toda la escuela, todo el colectivo, tuvimos que reunirnos para revisar nuestras metas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que falló?
en dónde no pudimos, qué áreas, qué personas, qué elementos, era la infraestructura, era el trabajo en el aula, era el cuerpo directivo, qué era lo que estaba fallando para que nosotros no pudiéramos alcanzar las metas planeadas. Entonces, como ya había terminado los 3 años del PETE, tuvimos que recuperar el informe final de cómo habíamos quedado y sentarnos, todo el colectivo. Y cuando digo todo el colectivo, estoy hablando de los docentes, de administrativos, del personal de servicios, directivos, servicios educativos complementarios, y formar equipos. Formamos equipos por ámbito. A la hora que hacemos… ¿Dimensión o las, ámbito? Perdón, la, este, dimensión. Por dimensión. Sí. Lo que pasa es que como ya hemos trabajado desde ámbito, los ámbitos, sí, sí, por dimensión. No, formamos los equipos en las 4 dimensiones y nos dimos a la tarea de revisar qué era lo que estaba pasando. En lo pedagógico, que es lo que estamos abordando en la charla del día de hoy, tuvimos que revisar fuentes de conflicto. ¿Qué revisamos? Los planes didácticos de los maestros, las visitas áulicas de coordinación, las recomendaciones que hacía Jefatura de Enseñanza, los seguimientos internos del PETE y una serie de documentos que tenían que ver con lo pedagógico. Pero ante la situación del ausentismo de los muchachos, tuvimos que considerar, y muy en serio y hacerlo con profundidad, un estudio socioeconómico de nuestra población para poder ver cómo estaba integrada la familia de esta escuela nuestra. Teníamos que ver cómo estaba estructurada, cuál era el ingreso, cuál era la ocupación de los padres, porque si bien es cierto que teníamos el problema del ausentismo de los muchachos, también teníamos otro problema que era el poco apoyo que nosotros recibíamos desde casa de parte de los papás. Revisamos entonces los resultados del PETE, del PAD, de los 3 años, pero por supuesto el último al término del 2011. Revisamos IDANIS porque este diagnóstico que se hace a los chicos de ingreso a la secundaria, que nos proporciona elementos para definir cuáles son las competencias que ellos tienen para el aprendizaje, pues encontrábamos resultados que verdaderamente nos tenían que servir. Revisamos nuestros programas internos de COMIPEMS, qué habíamos hecho, qué hicimos bien, cómo lo logramos. Tuvimos que hacer encuestas aplicadas a los papás, a los maestros, a los alumnos, para que desde su visión nos dijeran qué era lo que estaba pasando, qué es lo que veían ellos. Todos estos elementos, esta información que se recupera, la tuvimos que complementar con un elemento muy importante en este nuevo ciclo, que fueron los estándares de calidad, que forman parte del modelo de gestión educativa estratégica. Los estándares de calidad nos permitían a nosotros con claridad encontrar cuáles eran las causas y dónde estábamos mal, qué era lo que teníamos que hacer, para dónde caminarlo. Esta tarea de análisis fue la que nos permite a nosotros construir un nuevo PETE para 3 años y construir un PAD para el presente ciclo escolar. Pero hay un elemento que hay que considerar y que es muy importante. Nuestra escuela ha trabajado durante 4 años con esta metodología y nos ha funcionado perfecto. La cultura de la escuela, la cultura al interior del plantel ha cambiado maravillosamente. Ningún personal de la escuela, pero sobre todo nuestros compañeros maestros, ninguno es el mismo de hace 3 años al de hoy. Hoy estamos más sensibles, estamos más capacitados, estamos más comprometidos con el trabajo específico de nuestra escuela. Sin embargo, profesora, los primeros años no siento que no fue tanto así. O sea, fue el tiempo el que les permitió hacer esta reflexión, porque finalmente año con año sucedía que las cifras eran semejantes, que no cambiaban, que no variaban, incluso la actitud del personal no era la misma. Usted ha hecho una reflexión y ha hecho que el colectivo hiciera una reflexión al respecto, pero después de 3 años, ¿ustedes lo veían más esta planeación como una forma impuesta de trabajo? ¿Qué les permitió cambiar ese punto de vista de que se les impusiera una metodología y su propia realidad para hacer cambios en sus estrategias metodológicas? Había un elemento muy importante que el maestro de la técnica 2 tenía, y decía: me siento solo en el trabajo en el aula, siento que no hay apoyos, siento que no hemos podido, que no me apoyan, que estoy solo en el aula y que no avanzo. Esta sensación del maestro, y después al haber revisado la metodología y exponerle a él, mira, si nosotros creamos este plan como escuela, si nosotros analizamos, no vas a estar solo, porque entonces todos estamos comprometidos, en todas las áreas de la escuela estaremos involucrados en ello. Y esta sensación de vacío del maestro, de estoy solo, de no puedo y que nadie me ayuda, eso ha propiciado que ahora el maestro,
vea la metodología, se comprometa, pero sobre todo, él es el que analiza. Él es el que hace, el que ve los documentos, el que dice fallamos aquí, y al momento que él es el que verifica qué es lo que falló, pues automáticamente tiene que reconocer y lo hace, y empezamos a trabajarlo. Usted mencionó dos elementos principales de su análisis. Uno de ellos fue, bueno, observamos que los estudiantes faltaban mucho. Otro, dice que no recibíamos mucho apoyo de los papás. Mi pregunta es, ¿cómo revirtieron esto? Y con el estudio socioeconómico, me imagino que llegaron a una parte de la conclusión de que pues muchos papás no podían asistir por su situación. Entonces yo me imagino que ahí ustedes se encontraron con un dilema. ¿Qué cambios de estrategias ustedes utilizaron para que la visión de ustedes cambiara? La primera, no encontré a nosotros ese apoyo del papá, fue, maestro, tenemos que planear y escuela, tenemos que mover para que las actividades de enseñanza y aprendizaje se realicen en el aula. No más tareas a casa, porque no las van a hacer. No más trabajos porque no hay el recurso para pagarlo. Tenemos que ocupar los recursos de la escuela y ya no dejes más actividades a casa. Todas planéalas aquí, tienes que llevarlas aquí en el aula. Esta situación en verdad fue la más difícil, porque el maestro estaba acostumbrando a dejar tareas y con ello recuperar tiempos que habían alcanzado en el momento del avance programático, ¿no? Sin embargo, al darse cuenta que ellos dejar tarea le implicaba ningún resultado, entonces tuvimos que cambiar esa forma. No más trabajos al aula, modifica tus actividades ahí, diseña materiales más atractivos para los muchachos, más rápidos, que sea la clase más ágil para que no se nos vayan. ¿Y la actitud de los jóvenes cuál fue? La actitud de los muchachos ahorita es de estoy ahí y sé que me están apoyando. Sé que estamos ahí, que cuando yo, si tengo yo algún problema, el maestro va a estar ahí para apoyarme. No hacen las tareas y sin embargo, por ejemplo, los chicos que tenemos ahorita con rezago, es decir, no con rezago, perdón, que están en riesgo de reprobar el ciclo escolar, a esos chicos sí se les dejó trabajo en las vacaciones y sorpresivamente sí lo hicieron. Pero tuvimos que hablarle al papá, mandárselo por escrito y decírselo, papá, tu hijo está así, así, asado, y entonces se mandan los trabajos. Es decir, cuando no saturamos con tareas al chico, cuando los chicos ya saben que esta tarea tiene una intención y un beneficio inmediato, entonces la realizan. Por eso hay que pensar en el diseño de las actividades, el cómo y el para qué las quiero. Muy bien, ¿qué otra situación, profesora, que es importante usted que vio en este nuevo diseño del Plan Estratégico de Transformación Escolar, es importante que usted mencione, que nos falte de mencionar? El otro elemento que nosotros, a partir del estudio socioeconómico, que veíamos que a nivel de ingreso de más del 60% de nuestras familias era de 3.500 pesos al mes, que nuestros papás, más del 50% trabaja en oficios y trabaja en el comercio, y que además el 50% de nuestros alumnos vive con papá y mamá, y el otro, la mitad con el papá y la mitad con la mamá, nos dábamos cuenta que contábamos con una estructura familiar difícil y que los chicos estaban en riesgo en muchos sentidos. Es decir, aquí los indicadores del modelo estratégico nos indicaban, nos daban un nuevo concepto que nosotros nos hemos apropiado para este ciclo escolar, que son las barreras para el aprendizaje. Nuestra población tiene muchas barreras para poder aprender en el aula. ¿Cuáles? Tenemos problemas de drogadicción, problemas de violencia intrafamiliar, de abandono, de desnutrición, tenemos problemas de violencia al exterior de la escuela, problemas de niños con rezago, problemas de niños cuyos papás tienen enfermedades crónicas pero que tienen que quedarse en casa a cuidarlos, niños con enfermedades crónicas difíciles de superar. Todo esto que nos arroja el análisis que hacemos del PETE fue lo que nos permite entonces incluir en las planeaciones de los maestros el atender las barreras para el aprendizaje. Es decir, maestro, tienes que lograr la equidad en la educación. Tienes que planear pensando en que todos tus niños no son iguales, que son distintos y que tienen problemas. Entonces tuvimos que modificar no solo la planeación en lo pedagógico, sino mover la escuela toda para generar trabajo colaborativo y en apoyar a los chicos y al maestro.
Muy bien, miren, tenemos aquí conectados, me permito hacer un paréntesis, está conectada la escuela 7, 30, 97, 110, 116, 11, 19, 42, 56, 79, 82, 61, 75, 62, la 2, la 25, la 32, la 51, la 55, la 6, 97, 53, 78, 100, 26, 6, 88, 74, 17, 58, 38, Adris 2, el 80. Tengo aquí también unas preguntas. Le mandan saludos de la escuela 6, saludos, licenciada. Gracias. Esperanza Juárez, sus comentarios siempre son muy acertados. La escuela secundaria técnica 2, felicitaciones a nuestra coordinadora. La escuela 25 dice, es un tema muy importante ya que los alumnos muestran mucha empatía por las tareas. Y la escuela 25 nos dice, existe un área en la DGES que revise los proyectos escolares y dé seguimiento a los planteles. Yo quisiera que esta pregunta nos la contestara el profesor Marco. Muy ad hoc a lo que íbamos a comentar, profesor, ¿qué está haciendo el área de operación y gestión número uno en relación con lo que están haciendo las diferentes escuelas de su zona y de otras zonas? Claro, claro, es muy importante señalar que las áreas de operación y gestión cuentan con una gran herramienta para verificar qué están haciendo los planteles y cómo están presentando sus estrategias para llevar a cabo el PETE. Nuestra principal herramienta son los llamados ATPs, asesores técnicos pedagógicos. Ellos cuentan con formatos o instrumentos de evaluación y verificación que aplican en sus diferentes visitas a los planteles educativos. Estos asesores técnicos, al visitar los planteles, van a encontrar diferentes actividades, actividades que sí se están llevando a cabo y otras actividades que no se están llevando a cabo. Con estos instrumentos de evaluación y verificación, van a detectar qué metas se están cumpliendo. Asimismo, qué metas son las que tienen que poner mayor énfasis o mayor estrategia para que se alcance el objetivo, y también qué metas son las que se deben de proponer como metas nuevas al término de un ciclo escolar. Por ello, los instrumentos de evaluación y verificación son muy importantes para verificar los resultados de cada uno de los planteles educativos de nuestras áreas. Quiero dar una recomendación a todos y cada uno de los planteles en cuanto a este rubro. El maestro Benjamín hablaba de un pizarrón de autoevaluación. Ese pizarrón de autoevaluación automáticamente nos está arrojando qué metas se están cumpliendo y qué metas no tienen un logro. Nosotros, como asesores técnicos pedagógicos, al ir a visitar cada uno de los planteles, vamos a revisar que ese pizarrón se encuentra a la vista de la comunidad escolar. Realizamos dos visitas durante todo el ciclo escolar en dos diferentes momentos. El primer momento es en el mes de febrero. Si, por decir algo, si en el mes de febrero encontramos que no se está llevando a cabo la actividad de alguna meta, nosotros vamos a marcar una desviación, la cual podrá ser corregida por el plantel a la segunda visita que realizaremos en el mes de junio. Por ello es importante que este pizarrón de autoevaluación esté a la vista de toda la comunidad escolar. Muy bien, yo quisiera agregar a este punto de vista que nos está dando el profesor Marco, que tenemos también no solamente las áreas de operación y gestión que están realizando el seguimiento a cada una de sus escuelas, sino también existe lo que es el área de, en esa misma área de operación están los ATPs, pero también están los inspectores. También tenemos, aparte de las áreas de operación y gestión, lo que es el área de trabajo de lo que es el programa de escuelas de calidad, que también hace la revisión a esto.
en forma conjunta los jefes de enseñanza cuando se dictaminan los planes estratégicos de transformación escolar, también revisan los planes de transformación escolar. Adicionalmente, tenemos que subir esta información a lo que es el sistema de información del PEC, el CIPEC, y eso debe de estar, cada escuela tiene el compromiso de subirlo, y se hace un seguimiento público, no solamente por parte de nosotros, sino también de áreas externas. Esto está a la vista de quién nos supervisa, quién lleva a cabo el control del sistema y de la información de lo que es el programa Escuelas de Calidad. O sea, tenemos a la vista, a muchos ojos, de lo que están haciendo cada escuela. Cada vez lo que es la información sobre el quehacer educativo y sobre el quehacer de las instituciones está más a la vista y es pública. Tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, sí tenemos escuelas y áreas, tanto dentro de la DGES como fuera de la DGES, que están revisando esto. Muy bien. No sé si quisieras hacer algún comentario adicional, Benjamín. Bueno, pues nada más invitar a todas las escuelas a que sigan participando en este tipo de actividades como es el Plan Estratégico de Transformación Escolar, ya que les va a enriquecer de una manera maravillosa como ha pasado en la Escuela Secundaria Técnica número 5. Nos ha venido a beneficiar de una manera sorprendente y de una manera novedosa, porque es algo que no estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y es un hábito interesante y sobre todo que nos lleva a grandes ventajas con nuestros alumnos, la verdad. Muchas gracias por la invitación también. Al contrario, bueno, nosotros quisiéramos agradecer a la comunidad de lo que estamos realizando y gracias por escucharnos. Quisiéramos que sus opiniones las sigan virtiendo. Pronto van a tener noticias de nosotros, vamos a enviarles correos a todos ustedes sobre algunas información respecto de lo que es estas teleconferencias, estas charlas, entonces estén al tanto de nuestras informaciones a través del correo que les vamos a enviar. Agradezco la participación de mis compañeros, profesor Esperanza, muy agradecido por su participación, profesor Marco, le agradezco mucho su gracias participación, a ti Benjamín, te agradezco mucho, y al equipo y el staff que como siempre nos apoya, gracias por su atención y apoyo. Muchas gracias. Nos veremos el próximo viernes.